quiero irme. ¿Imaginás que otras mujeres originarias resuelven ese problema de quedarse en el campo cuando los hijos no quieren? Y bueno, ese es cada cual su opinión. Cada cual su opinión, si quiere irse al pueblo, se va. Y si quiere estar en el campo, estará, si no, no. Y hay que dejarlos libres a los hijos. Sí, hay que dejarlos libres. ¿Están aquí en la comunidad o en el Chaco? Acá. Yo me crié como ustedes en una ciudad grande, en la ciudad de Bahía Blanca. Somos 6 hermanos y yo no sabía que era mapuche. Era muy doloroso lo que mis padres han pasado y lo que ellos contaban. Todo el sufrimiento, el desplazamiento, el despojo. La mayoría de la gente que habita por acá son collanetos. Nosotros somos todos, casi todos, pero casi más del 80%, pelo negro, ojos negros, morochos y trabajadores. Y eso no nos tienen en cuenta.